Román Suárez, luego de haber ganado el torneo del Casino Mantra, descubre que realmente su visión de ser un profesional puede hacerse realidad y decide probar sus habilidades en el torneo más grande de la Argentina, volando hacia la ciudad de Corrientes en busca de un nuevo título. Llega un quiebre en mi carrera, digamos, porque fue el torneo en Corrientes, fue el torneo más grande que se hizo, hubo 420 jugadores. La inscripción era 1500, con dos ribeye y un adón. La anécdota fue que yo arranqué pésimo ese torneo. Lo de Román es maravilloso. No había empezado muy bien en el torneo. Tuvo que hacer tres ribeye, tuvo que hacer el adón, digamos, juego completo. Tuve dos manos muy grandes y las perdí las dos. Estando ganando, las perdí. Me metieron una carta increíble. Pero bueno, es parte del póker. Me pude rearmar. Pasamos el adón, empecé a juntar fichas de a poco, haciendo mi juego. Dio vuelta todo, fue llegando, escalonando, sumando cada vez más bankroll. Llegó a la mesa final, yo lo llamo por teléfono, yo no había podido ir a Corrientes. Lo llamo por teléfono y le digo, estás en la mesa final, concentrate a ganarlo, porque este es tu torneo. Olvídate, no hay forma que no lo ganes, lo vas a ganar de cabo a rabo. Y cuando llegó a la final, esto nos comentaba a nosotros, sabía que no iba a perder, ese torneo no lo iba a perder, que era solamente para él. Antes de la mesa final hubo una conferencia de prensa en la cual un periodista me preguntó si sabía, si estaba al tanto de que nunca en Corrientes un chip leader había ganado el torneo. Yo le contesté que bueno, que si bien entrar líder en fiches en la mesa final es una ventaja, que no tengo nada garantizado, que iba a seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ese momento. Cuando quedamos en el heads up final con Fernando Marano, muy, muy buena persona, no arreglamos el premio. Generalmente se arregla. Bueno, no hubo arreglo, no llegamos a un acuerdo y jugamos por todo. El primero cobraba 270.000 y el segundo 190. O sea que la diferencia era muy grande. Él tenía el triple de fichas. Bueno, lo arreglamos y jugamos por el todo. Luego de una dura batalla en el heads up final, vence a Fernando Marano. As J en suite frente a As 9 off de Marano y se corona el campeón más joven del torneo de Corrientes. No pude dar vuelta. Fue un torneo increíble. Haber podido ganar en Corrientes fue el torneo más importante que gané. Mucha gente, muy buenos jugadores. Es el torneo más prestigioso de Argentina. Tuvo un gran logro, que fue el único que, llegando chip leader, ganó un torneo en toda la historia de Corrientes y lo ganó de punta a punta como realmente se lo merecía. Y fue un digno campeón de Full Tilt Poker. Podemos decir que fue el momento más importante en lo que llevó de póker jugado. Es una alegría enorme ganar un torneo tan grande, de tan buen nivel. Ya eran dos los campeonatos ganados por Román y su juego se convertía en uno de los más respetados del circuito. Meses después, se traslada a la glamorosa ciudad de Punta del Este, cuna del jet set sudamericano, para jugar el gran torneo del Conrad Poker Tour. En la final millonaria del Conrad, conseguí un noveno puesto, que fue bárbaro, porque es el torneo mejor pago de Latinoamérica. Es un torneo que es muy turbo, la estructura no es de la mejor, pero bueno, como dije, los premios son realmente buenos. Los blinds son cada 20 minutos y bueno, uno tiene que armar una estrategia distinta a los torneos que juega usualmente porque es realmente turbo el torneo. Hubo un total de 480 jugadores, tiene un buy-in de $2.500 con ribeye ilimitado, o sea que los premios son muy grandes. Yo jugué esa final con él. Yo venía muy, muy mal en ese año y había dicho que en ese torneo tenía que despegar o no jugaba más. Y nos encontramos a la noche, el día de clasificación, y los dos habíamos clasificado bastante bien. Dentro de, creo que eran los 20 primeros, una lista que repartían, estábamos los dos. Él estaba tercero o cuarto, yo estaba 16, pero muy bien. Al día siguiente, bueno, empezó a irse gente, y los dos seguíamos y en un momento quedábamos 12 jugadores o 14, o sea, yo me fui en el puesto 12, pero quedábamos 12 o 14 y me lo sientan al lado, justo pegado. Y yo estaba con muchas fichas, él no con tantas, empezamos a
a jugar los dos, divirtiéndonos mucho con la gente. Bueno, yo tuve la mala suerte, me crucé y me fui. Él siguió aguantando como es su estilo, mucho más frío, más cerebral. Su objetivo era la mesa final y no importaba que tuviera pocas fichas, metió su objetivo, mesa final. Bueno, después ahí se soltó y obviamente hace falta suerte. Con pocas fichas suelto, se fue de noveno. Gané $40,000 por ese noveno puesto. De estar trabajando en una fábrica, Román Suárez se encuentra un día jugando en el PCA en Bahamas, el torneo considerado con mejor nivel del mundo. 1,500 jugadores y con un buy-in de $10,000, algo inimaginado por él. Un sueño. Ese torneo terminó mitad de tabla. La verdad que fue una pasada. No pude marcar una diferencia, pero lo bueno es que compartí mesa con Tom Duane, más conocido como Dur, que es uno de los 10 jugadores más populares del mundo. Y bueno, el hecho de jugar con jugadores de ese calibre te deja una enseñanza, y aparte de que todos los jugadores de esa mesa son realmente buenos, aprendes mucho, el nivel es mucho, mucho más elevado que en Latinoamérica. Román Suárez no solo comienza a ganar dinero, sino que este viaje al PCA de Bahamas le permite elevar su nivel, al jugar largas horas con los mejores jugadores del mundo. Luego de esta gran experiencia junto a su amigo Gastón Belluscio, decide demostrar su capacidad en la meca del juego. Surge el viaje de Las Vegas por medio de Bartolo, que me insistió para que vaya. A Las Vegas él no quería ir si no tenía un sponsor, y no quería. Yo le decía que sí y que no, y que sí y que no. Después de mucho hablar, lo convenzo. Le digo, yo te doy un pasaje con millas, y como yo iba a ir y quería ir, le digo, vos venís conmigo al hotel y lo único que vas a asumir como riesgo es el pasaje, que no es gran cosa. Y entonces se decide a ir, pero me cambia todos los planes. Yo no me puedo ir 30 días, 40, porque me echan de mi casa. Entonces iba a ir al evento principal, al main event, y me tomaba 10, 11 días para irme. Y él le parecía poco. Entonces, cuando se decidió a ir, me dice, bueno, me voy, pero dámelo para mañana, para allá. Bueno, conseguimos un pasaje para 5 días después y él se fue 10 días antes de que yo me fuera. La idea en un principio era ir a jugar torneos chicos de una baja inscripción y jugar un poco de mesas cash. Para ir a ver cómo era, tenía ganas de conocer también, pero bueno, hasta ese entonces no tenía en la cabeza jugar el main event. Cuando llego yo, hacía un día que habían empezado unos días antes, pero ya estaba, digamos, el circo grande del evento principal, en cual se hacen muchas mesas de sit and go, que son mesas de 10 personas, y el primero se lleva todo. O sea, ponían $1,000 cada jugador y el primero ganaba la inscripción, que eran 10,000 al evento principal. Cuando nos mandábamos mensajes de textos y todos los mails, me decía, mira, en todos los sit and go, la quinta carta me está matando. Me está matando, me están ganando. Ya jugué 7 y los perdí todos. O sea, se multiplica 7 por $1,000, ya perdí, había perdido $7,000 y tango. Como él iba esta vez sin sponsor, bancándose él, no quiso jugar más. Me dijo que jugó un par de mesas que tampoco le gustaron y se deprimió y se quedó en el hotel viendo películas. Hasta que, bueno, tuvo la suerte de que pegó 1 o 2 y ahí lo pudo jugar. Y a mí, te digo la verdad, conociendo el estilo de juego de Román, yo dije, cobrar va a cobrar seguro. Ahora hay que ver hasta dónde llega. Con el transcurso del tiempo, de los días, si bien estaba medio depre, que el hecho de estar solo no me gustaba, bueno, me pude acomodar, encontré algo con lo que me sentía cómodo jugando, que fueron los sit and go clasificatorios para el main event de $1,030 de inscripción. Y el ganador ganaba los $10,000 que era para entrar al torneo principal. Con eso me pareció rentable, me entretenía y bueno, estuve 4 o 5 días jugando eso. Cuando yo llegué ya estaba de mejor ánimo porque el día anterior había ganado 1, pero sin idea de anotarse en el evento principal. Los estaba jugando como para ganar la plata, él no quería anotar, él tiene una idea.
Él juega mesas cash, mesas vivas, y puede jugar a cualquier nivel y no le tiene miedo a nadie y pone la plata que haga falta porque él se tiene fe. Pero en los torneos le gusta tener un sponsor porque él, con razón, dice que es muy difícil ganarlos y que no le gusta poner a cambio de alguna vez ganar y muchas no. Claro, y él me decía, mira Guillo, la verdad, poner 10.000 dólares es mucha guita, ¿viste? Es mucha guita poner 10.000 dólares por un torneo de 6.000 tipos, ¿viste? O sea, es realmente mucha guita. Voy a ver si clasifico. Y digo, bueno, hace una cosa, hacete la idea de que vas a jugar un torneo como querías vos, con una gran estructura y todo lo que viene con ese torneo, de 4.000 dólares. ¿Lo jugarías? Sí. Bueno, entonces consigamos dos personas que te pongan 2.000, mejor tres, porque yo no quiero poner nada en él, hay amistad. Tres que te pongan 2.000 cada uno y vos pones 4 y lo jugás. Y los demás va a haber socio seguro. Si no conseguimos 3, yo pongo 2 y conseguimos 2. La suerte de Román Suárez estaba echada. Se cruza en el lobby con su compatriota Nacho Barbero, bicampeón del LAPT, con quien ya había jugado una final en el prestigioso torneo de Poker Stars. Y es allí que decide invertir en la inscripción de Román. Tuvo un gesto, la verdad, que muy bueno. Me preguntó si iba a jugar el main event. Le dije que no, porque me parecía muy caro. Y me ofreció bancarme una parte, pagarme una parte del torneo para que lo juegue. Bueno, Nacho le consiguió directamente los tres. Mejor, yo no puse nada. Y se decidió a jugarlo de esa manera. El torneo, la verdad, que increíble. Tuve unos 3 primeros días muy, muy buenos. Hubo 7.300, 7.400 jugadores. Terminé en la posición 324. En un torneo que el día anterior no iba a jugar. Es el sueño de todo jugador de póker, creo que es participar de ese evento, que es el más importante del mundo. Repito, el nivel de jugadores es muy alto. Bueno, el premio en Las Vegas por el puesto número 324 fue de 36.500 dólares. Y bueno, una experiencia más para sumar y un orgullo de haber podido representar bien al país.